Las fuertes ráfagas de viento que se registraron en diversos puntos de la capital durante la tarde de este miércoles provocaron que un frondoso árbol de mamón sucumbiera y causara daños en la parte trasera de la empresa Amanco. Esto además de incomunicar parcialmente a los habitantes del barrio Santa Ana Sur, pues quedó cerrada toda la vía principal. Precisamente nosotros estábamos en la parte superior cuando de repente escuchamos un estruendo, un sonido muy fuerte, no sabíamos si era terremoto, temblor, no sabemos, un accidente, algún vehículo como que se había metido a la pared de la iglesia. Sonó tan fuerte, bajé corriendo y me encontré que había caído el árbol, ¿verdad? No tocó la iglesia, pero sí apagó, se fue la luz de todo el barrio y hizo daños materiales a la parte de la empresa de, ahí se llama, donde fue la Nicalida, aquí estamos en Santa Ana Sur. Pues gracias a Dios no hay muerte, ¿verdad? Gracias al Señor. Y qué decirle, sí hay daños materiales cuantiosos ahí en la vecindad, en la Amanco se llama la empresa. Y nada, solo que la caída del árbol fue el que provocó el estruendo, pero gracias a Dios no tocó en la iglesia. Afortunadamente no había ninguna persona en ese sector al momento del suceso, que causó pánico entre los habitantes, mismo que dejó sin energía eléctrica a gran parte de este barrio capitalino, pues el árbol al caer destrozó un poste de tendido eléctrico con cables de alta tensión. Sí, sí, el cable mayor, hay alta tensión y hay 220 y también hay 110, ¿verdad? Pero gracias a Dios a nadie. Casi siempre se pone ahí se ponía bajo la sombra uno que hace recorridos escolares. Y gracias a Dios hoy no estaba. Si no, estuviéramos con la tragedia ahí. Tanto bomberos como trabajadores de la alcaldía de Managua se trasladaron hasta este lugar del distrito 3 de la capital para resguardar la seguridad de las personas que circulaban por la zona, despejando así la vía para la libre circulación de los pobladores de este sector. Quedaron a espera de cuadrillas de Unofenosa para que sean ellos los que se encarguen de restablecer el servicio primordial como lo es la electricidad de las viviendas, informó en Crónica TN8 Jorge Olivares.